Será un gran honor si nos acompañan. Bienvenidos al siguiente video de los cómics de Vader. Nos acercamos un paso más a saber cómo fue que consiguió su sable de luz. Esta historia pasa literalmente días después de la venganza de los Sith. Si todavía no han visto estos tres videos, háganlo para que puedan hilar la historia. En el último video, Vader inició una misión y cuando llega al lugar, descubre que le han robado su nave. Palpatine le ordena recuperarla y pasa esto. Esa nave... ¡Cuidado! ¡Dispare! ¡Lo tengo! ¡Lo... ¡Acábenlo! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Solo esto. ¡No! ¡No! Llegamos con los clones, quienes fueron enviados con el emperador para cumplir sus mandatos. Una de esas misiones involucraba recolectar artefactos, como holocrones y sables de luz de los puestos de avanzada Jedi en la galaxia. El cómic comienza en un puesto de avanzada en el borde medio, y vemos a un clon blandiendo el sable de luz de un Jedi. Yo soy un Jedi. Si realmente lo fueras, estarías muerto. Vamos, Kicker, tenía que hacer algo para meterle vida a esta misión. Hemos sobrevivido a... ¿100 misiones? Honestamente, no creo morir en esta. Continúan con su lista y hacen un inventario de holocrones y sables de luz. Expresan su disgusto. Consideran que su potencial se está desperdiciando junto con su entrenamiento. Los clones comentan sobre rumores que escucharon. Uno menciona que ya derrotaron a los separatistas. Otro dice que no cree que ellos serán quienes luchen contra las nuevas amenazas. ¿A qué te refieres? Escuché que cerraron las instalaciones en camino. Entrenarán a un último lote y eso será todo. ¡Eso es una locura! ¿Quién protegerá al Imperio? Mientras el clon continúa explicando que él cree que sus días de luchar han terminado, el líder anuncia: ¡Se acerca una nave! La nave de Vader entra al espacio aéreo. Es contactado por los clones y le ordenan que no se acerque más o le dispararán. Recordemos que en este momento, los clones no tienen idea de quién es Vader. La galaxia cree que Anakin está muerto, y los Sith dejaron de existir, al igual que los Jedi. Tengo los códigos para esta estación, Lord Vader. Puedo transmitirlos si lo ordena. Lord Vader. Vader sigue acercándose al territorio del Imperio, y los clones comienzan a dispararle. No saben quién o qué viene por ellos. ¡Disparen! Entendido, comandante. Maestro, con su autorización, puedo transmitir los códigos y terminar con esta situación inmediatamente. No. Activa el sistema de armas. Parece que tendremos pelea, muchachos. ¿Pero qué? ¡Nos dio a los dos! ¿Cómo? Con su autorización, Lord Vader, puedo activar los cañones traseros y dispararle a nuestros perseguidores. No es necesario. Sé dónde están. Puedo sentirlos. Su miedo, su dolor, su final. Los clones en la base miran la computadora horrorizados. Comienzan a darse cuenta de que quizá no todos los Jedi están muertos. Quizá uno sobrevivió y volvió para buscar venganza. Quienquiera que sea, logró desactivar los protocolos de seguridad de la estación. Eso significa que está a punto de aterrizar. Si podemos protegerla, mostrar nuestro talento, quizá el emperador se entere y decida conservarnos. Podríamos ponernos unos de esos cascos rojos y estar junto a Palpatine. ¡Prepárense, troopers! ¡Ahí viene! Vader derriba la puerta de metal y los clones se llenan de temor. Se preguntan quién es él. Nunca han visto a este monstruo antes. ¡Derríbenlo! El lugar se llena de disparos azules. Vader usa la fuerza para desviar los ataques. Recibe impactos en la pierna y el hombro, pero logra arrojar clones contra las paredes y contra ellos mismos. ¡Sigan atacando! ¡Concentren el fuego! ¡Ya lo tenemos! Vader pone a prueba su nuevo cuerpo y poderes. Aplasta a los clones con una caja pesada. Ya tuvo suficiente. Invoca con la fuerza un sable de luz hacia su mano. ¡Ok! ¡Definitivamente es un Jedi! ¡Pero la Orden 66! ¡Creí que habíamos matado a todos! ¡Repítelo más fuerte! ¡Quizá no te escuchó! El juego había terminado. Vader se lanza hacia ellos apoyándose en la fuerza y ataca. Corta a cada uno de ellos como si trajera un cuchillo ardiente. ¡Retirada! ¡Vamos hacia el puente! Vader se acerca a la computadora y le pregunta a su droide. ¿Contiene este archivo un registro de todas las misiones Jedi antes de la ejecución de la Orden 66? Sí, un respaldo de los registros principales del Templo Jedi en Coruscant.
Esta vez tuvimos mucha acción. Vamos a cortar aquí para editarlo y subirlo al canal y comenzaremos a trabajar en la siguiente parte en la que Vader va a buscar los archivos con la esperanza de encontrar un dato muy importante. Ya nos enteraremos de qué o a quién está buscando. Está en búsqueda de su primer sable de luz Sith. ¿Qué opinan de la serie hasta ahora? ¿Ya la habían leído? Sigan al pendiente y pronto continuaremos la historia. Hasta la próxima, mis amigos, recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.